Brigadistas barriales de seguridad ciudadana de la provincia de Bolívar se reúnen este 30 de agosto en Guaranda con la finalidad de definir varias estrategias en el trabajo que desarrollan en varios sectores de nuestra provincia. Vamos a tener la reunión con representantes de las diferentes brigadas de nuestra provincia de Bolívar. El objetivo de nosotros es colaborar con la institución policial, con el Ministerio del Interior, para traer la paz, la tranquilidad para nuestros habitantes. ¿Se ha reducido el índice delincuencial con el trabajo que realizan los brigadistas, nos indican? Yo vengo desde el 24 de mayo, fui elegido como director provincial. Se ha estado trabajando, capacitando a nuestros brigadistas, pero en 2 años soy como el director parroquial de las brigadas barriales de San Pablo de Atenas. Hemos tenido resultados desde que hace 2 años atrás se dio constantes robos, asaltos, pérdidas de vehículos. De ahí hasta la presente hemos reducido ese número con la presencia de nosotros como brigadistas y con la Policía Nacional. ¿Se cuenta con el apoyo legal para el funcionamiento de las brigadas barriales en la provincia de Bolívar y el Ecuador? Nosotros, según el acuerdo 1845, estamos funcionando. Tenemos la dotación, un chaleco, una gorra y la credencial. Pero la credencial solo tenemos para el sector de San Pablo de Atenas. Se ha conformado varios grupos de brigadistas en Bolívar. Tenemos en Chimbo a la compañera Jessica Oleas, es representante de las brigadas de todo el sector de Chimbo, de la Asunción, la Magdalena. En la Magdalena tenemos al compañero Juan Mayorga. En Yacán tenemos al compañero Estuardo Benavides como representante. En Guaranda tenemos al compañero Guido Punina. Y así tenemos en toda la provincia, en todos los cantones. El trabajo se lo realiza en el sector rural, donde existe una gran cantidad de problemas. Más prácticamente tenemos desde el sector campesino. O sea, habemos gente de que antes participábamos como organizaciones de defensa del campesinado. Al venir a deteriorarse un poco las organizaciones, hemos asumido, para estar apegados a la ley, hemos asumido a formar parte de las brigadas barriales. ¿Se requiere el apoyo de la policía comunitaria para fortalecer la organización? Cada grupo funciona como representante, digamos, para gestionar obras, gestionar ante las autoridades competentes. Pero necesitamos más apoyo de la policía comunitaria, porque ellos como entes, como su nombre mismo lo dice, policía comunitaria, es los que tienen que estar en relación con todas las comunidades. Nosotros hemos actuado con el policía Sargento Marco Domínguez, hemos ido de comunidad en comunidad, incentivando a que, más que tener una alarma comunitaria, es la organización de nosotros mismos para poder defendernos, porque puede haber 10, 20 alarmas. En el momento que se pida el auxilio, no sale nadie, entonces no ha pasado nada. ¿Se autofinancian con propios recursos los brigadistas de seguridad ciudadana? Prácticamente con recurso propio de nosotros. En San Pablo de Atenas logramos hacer un poquito de capital que nos obsequió un colchón el señor Sargento Montenegro, nos obsequió un colchón en la cual procedimos a hacer una rifa, y de esa rifa logramos un poco capitalizar a nuestra organización, y de ahí, o sea, para poder solventarnos. Yo como dirigente prácticamente me solvento de mi recurso mismo en gestiones, en trámites que toque de realizar. Reportó Ángel García para Guaranda TV.